Hola, lo que vais a ver va a ser el resultado de este último trimestre. En lo que viene siendo un poco trabajar a ser periodistas, jugar más bien dicho, no trabajar, jugar a ser periodistas, también lo que es un poco pues trabajar en equipo. Una vez decidido nuestro tema, decidimos trabajar. En ese trabajo, primero hicimos las preguntas sobre qué podríamos preguntar en las entrevistas. El tema que escogimos fue el barrio. Una vez preparado las preguntas, hemos ido del instituto y fuimos a los correos, al Carrefour y el colegio y al punto limpio. Y bueno, entrevistamos a Luis, que ha sido cogimos más información con Luis y aprendimos más sobre el barrio. Como sabes, estamos haciendo una pequeña investigación sobre el barrio y no tenemos nada fácil a la hora de señalar sus límites físicos. ¿Podrías explicárnoslo tú? Bueno, pues mirar, al sur delimita con el barrio Vidal y un poquito de Pizarrales, lo que es la carretera Salamanca. Al norte, para acá, pues es ya los Villares, ¿no? O sea, es los Villares, aquello ya son los Villares. Al oeste, más o menos aquí arriba, al oeste, pues también es la parte de Pizarrales, esta parte de Pizarrales que hay de la carretera Ledesma para acá. Y al este, pues es la carretera Zamora que era antes. ¿Cuántos años llevas viviendo en el barrio? 22 años. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? Pues hombre, me gusta que los que vivimos aquí somos gente joven, con niños pequeños, tiene muchas zonas verdes, tiene dos parques, la Plaza de Castro y la Plaza Burgos, fantástico, y tiene buenos servicios, el Carrefour, los bares, un instituto, colegio, la iglesia, quien sea creyente, esos son, por eso me gusta. Hola, buenas, somos de Federico García Bernal y vengo a hacer unas preguntas. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Gema. ¿Y qué función tiene este edificio? Este edificio es un centro, perdona, que tienen que pasar los carteros, es un centro de tratamiento del correo. Se llama, lo califican como CEMU, que es un centro neurálgico para el tratamiento del correo, y aquí trabajan los carteros de distintos distritos de Salamanca y el correo urgente, el reparto de correo urgente. ¿Cuánta gente trabaja y cuántos vehículos hay? Pues trabajamos unos 80 más o menos, de 80 a 100 personas. Cerca de 70 carteros de correo ordinario, de la carta normal, y unos 18-20 de correo urgente. Pueden ser unos 30 vehículos, más o menos. ¿A qué hora tiene más trabajo? El trabajo más es relativo. Nosotros entramos a las 7:30 de la mañana, clasificamos el correo y la paquetería, y una vez que se ha clasificado, se trasladan a los lugares donde tienen que repartirlo y hacen trabajo en la calle, y después vuelven con lo que les ha quedado, con lo que se ha avisado a las sucursales y con lo que tienen que trabajar después. Aquí hay mucho trabajo cuando están todos juntos, pero como clasifican todos juntos, pues se reparte el trabajo. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. Gracias. Estamos viendo la práctica totalidad de los servicios del barrio. Son recientes. ¿Qué antigüedad tiene el barrio? El barrio es del año 94-95, aunque no tardó un poquito porque la Plaza Burgos tardó en cerrarse todavía hasta el 98-99. No se cerró la Plaza Burgos, pero quedó más o menos del 95. ¿Sabes qué había antes de que construyeran el barrio? Y esto era una explanada tremenda que había aquí, no estaba ni siquiera... Bueno, primero estuvo el Carrefour muchos años, el Carrefour es del año 92.
Vale, entonces entre el Carrefour y el Pizarrales no había nada, era una explanada tremenda, ¿vale? Había una fuente que se llama la Fuente del Cántaro, yo no la conocí porque yo no vivía aquí en Salamanca, pero todo era nada. Salías del Carrefour, mirabas a Pizarrales o al Barrio Blanco, el Barrio Blanco y lo veías, o desde el cuartel, que era el único que estaba, el cuartel y el y Carrefour, no había nada más. Bueno, las Teresianas, cuartel Teresianas, Carrefour, ya no había absolutamente nada por aquí. Hemos intentado hablar con los de dentro de Carrefour y nos han dicho que no podemos grabar y que no podemos hablar con nadie. Vamos a hablar con la gente que sale de Carrefour o que está por el barrio. Pues este es el sorteo de oro de Cruz Roja. Es un sorteo que hace una vez al año Cruz Roja para recaudar dinero para todas las ayudas que hace Cruz Roja a nivel nacional, ¿vale? Y el sorteo es el 19 de julio. ¿Y trabajas de voluntario? Sí, es un trabajo que hacemos voluntariamente y bueno, hay ratillos que se venden muy bien y ratitos que se venden un poquito peor, pero bueno, se hace lo que se puede. Compramos de todo, todo. Comida, cosas de limpieza, todo lo que compramos en casa lo compramos aquí. ¿O en los comercios pequeños? Pues en el día a día en los comercios pequeños y las cosas así más gordas aquí. ¿Cómo es el tratamiento de los comercios pequeños? Pues mejor, es más personal. Bueno. Sí, porque al ser más grande te tratan como uno más, pero al ser más pequeño no los tienen tanta clientela. Te conocen de toda la vida, claro. Y eso es todo. Muchas gracias. Que si nos pudieras dar información sobre el barrio y qué te parece el Carrefour. Ah, el barrio está muy bien, hay muchas zonas verdes, mucho parque, hay mucho árbol, es un barrio muy amplio, tenemos de todo, tenemos instituto, colegio, Carrefour, el centro de salud, el Carrefour. ¿Te tratan bien? El Carrefour es estupendo porque tenemos aquí todo lo que podemos necesitar, no hace falta ir a otro sitio. ¿Les ves futuro a los comercios pequeños? Es muy difícil, al estar en Carrefour tendrían que abrir algo que no haya en el Carrefour, porque claro, es que el Carrefour tiene de todo, incluso, bueno, aquí ha habido ya varios comercios que han tenido que cerrar, porque uno viene y se encuentra aquí todo lo que necesita, vas a un comercio más pequeño y tienes exclusivamente lo que vende el comercio pequeño. Así que tiene que ser, por ejemplo, hace poco han abierto una hamburguesería, eso sí, porque aquí no hay restauración en el Carrefour, es algo distinto, es algo que no hay, entonces sí se puede abrir algo parecido. Hola, estamos aquí en el centro de Alzheimer y ahora vamos a informarnos un poco más sobre este problema y cómo va el centro. Para ello vamos a preguntar a algunos de los que trabajan aquí. Bueno, pues ya hemos acabado, estamos de vuelta y hemos visto varios pacientes con sus con médicos y asistentes y a mí me ha impresionado mucho la forma que tienen aquí. De cómo cuidarlos y tratarlos. Ver en general no hemos visto mucho. Lo que sí hemos visto ha sido una señora con un muñeco pensando que era su hijo. Y yo, pues, se me ha puesto mal cuerpo. Así que si tenéis algún familiar con Alzheimer, cuidadlo bien. Hola, estamos a las puertas del punto limpio de Capuchinos, de Salamanca, del barrio. Y vamos a entrar y entrevistar a algunos trabajadores para que nos expliquen qué objetos se traen aquí, qué tipos de objetos, cómo se trabaja y más información. ¿Qué material suelen traer más para aquí? Aceite, madera mucha, escombros no se los deja retirar. No lo deja el ayuntamiento reciclar a los chaperonistas, ni a los constructores, ni a nada. La madera, el particular. Productos de estos del aceite, esto, el aceite vegetal, se hace jabón con ellos. La gente suele traer muchos objetos aquí, cada día. Muchos, todos los electrodomésticos que sean electrodomésticos, no se pueden llevar a la chatarrería, no te lo cogen. ¿Y qué es lo que más reciclan? Aquí, madera y colchones. Las maderas van a Gomecello. Los colchones van a Gomecello. Las maderas van a Gomecello y cargan camiones todas las noches y se los llevan para las fábricas. Los colchones también para las fábricas, para deshacerlos y volverlos a reutilizar otra vez. El escombro va para
para Matacán, para los aviones, que nos dejan echar el escombro, porque recogemos poco. El metal va a Peñaranda, a un centro que hay allí, sí. Y de allí lo llevan a los altos hornos. ¿Usted cree que es importante tener un punto limpio en la ciudad? Sí, tenemos 4 puntos limpios, pero es muy bueno y teníamos que tener más, porque en los pueblos había que tener un punto limpio para cada pueblo, para cada 8 pueblos hacer uno. Eso es mejor que le deje, el ayuntamiento le tiene que dejar el terreno y la Comunidad Económica Europea le hace el punto limpio, como lo ha hecho aquí. El ayuntamiento ha dejado el terreno y ha hecho el punto limpio este. Los 4 puntos limpios los ha hecho la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues muchas gracias por responder a las preguntas y pues nada. Estuvimos el otro día en el punto limpio y bueno, fue muy agradable, pero nos contaron que al principio había cierto rechazo. ¿Tú qué crees? Sí, hubo, sí. Me acuerdo perfectamente que el rechazo que hubo. Porque se creía que el punto limpio eso iba a ser, vamos, no sé, tirar allí las bolsas de basura y tal. Y si vais al punto limpio habéis visto que vamos, está eso, vamos, más limpio imposible. A que sí, lo tienen todo bien arregladito y tal y cual. Y además a los vecinos nos viene fenomenal, porque si algo nos sobra en casa, en vez de ir a un punto limpio que está más lejos, vamos a este. ¿Vale? Han puesto muchas multas, ¿eh? Tienen las cámaras puestas ahí y tiene un horario, creo que bastante amplio para dejar, pero hay mucha gente que ha ido allí a dejar un colchón, ve que está cerrado y deja el colchón fuera. La cámara esa coge a ese infractor y le pone una buena multa por dejar en la calle cosas que no debe. Soy Álvaro Palacios. Muy bien. Él es mi compañero Víctor. Venimos del Federico García Bernal. Vamos a hacerle, bueno, ya lo sabe, unas preguntas. ¿Cómo se entretiene usted? De paseo. Ah. ¿Está bien? Sí, pues estoy jubilado, entonces de paseante. ¿Para usted el barrio es seguro? ¿El barrio es seguro? No. ¿No? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita tener para que el barrio esté seguro? ¿Que si tengo? ¿Qué, no, qué necesitas que necesita... para que el barrio esté más seguro? ¿Más policías? Bueno, algo más sí, un poquito más de vigilancia. ¿A usted le molesta que la gente joven de hoy en día haga las acrobacias, ¿sabe cuáles digo? Las de saltar por los bancos, cosas así. Veo cosas, las acepto, o sea, no me complico la vida sobre ese tema. Vale. O sea, lo veo bien todo, sí. Pero sin pasarse. Muchas gracias por su colaboración. Sí. Y bueno, ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias. Ponte para acá, nosotros, que no sales tú. Nosotros, yo me llamo Víctor y este. ¿Pero en qué colegio estáis? Nosotros en García Bernal. En García Bernal he hecho un hijo. En ese. Yo y a la neta las tengo ahí. Tenemos 14 años y os vamos a hacer una pregunta sobre la calle. Vale, hijo. ¿Crees que hay limpieza suficiente en la calle? Sí. La mía ya está regada desde esta mañana. Sí, hay hijo. Veces que sí. Sobre los parques, ¿crees que hay juego suficiente para los niños? Bueno, pues no muchos, hijo. Bueno, ahora va habiendo más. Ahora va habiendo más. Se dice que va a hacer más el alcalde. Ha dicho esta mañana. ¿Cómo que? ¿Qué opinión? Que si tu barrio es seguro. Bueno, no es muy seguro, hijo, no. Porque raro es el día que no hay robos. Porque cuando no hay robos hay que pelear. ¿Y qué necesitáis vosotros para que sea más seguro? Pues más policías. ¿Por la calle? Claro que sí. ¿Por la calle o más? Más policías. Que vigilen más, hijo, a los jóvenes y a los viejos, sí, que sí. Te dan un tirón y te dejan caída, y te roban el bolso. ¿Le deja descansar bien por las noches? Sí, yo sí, hijo. Yo también. ¿Cómo está la salud de este barrio? Bueno, hay de todo, hijo, hay de todo. Hay personas mayores que están muy mal y hay personas mayores que están muy bien. No, pero decimos que cómo está la sanidad, que sí. Bueno. Más bien en muy tardía, hijo, porque... Que si necesitáis más. Se pasa... Sí, sí, claro. Por la supuesto, sanidad más, se pasan, hijo, meses y meses y meses... Para ir a un médico. ¿Y tú qué harías? ¿Qué harías para tener más sanidad? ¿Qué harías? Pues protestar todos. Estar todos, ponernos... Ser todos a una, hijo. Una reunión y protestar todos, a ser todos a una. Claro. A ver si nos hacen caso, porque... ¿Tenía alguna otra opinión sobre el barrio? No, ninguna. Está bien ahora, hijo. Pues muchas gracias. ¿Nada más? Bueno, pues ya hemos acabado. ¡Hala! ¿Ya, hijo? ¿Usted cree que el barrio es seguro para sus hijos?
si lo considero una zona segura, si bien la atención de los padres es necesaria. Sí, bueno, las mejoras que se han hecho en los últimos años, por ejemplo, de cercar la zona de parque, pues ha venido bastante bien, nos da más tranquilidad a los padres. En cuanto a zonas verdes, siempre, nunca es suficiente, cuantas más zonas verdes haya, mejor. Pero bueno, la dotación que hay actualmente yo creo que sí es adecuada. ¿Crees que hay limpieza suficiente en esta calle? ¿Limpieza? Bueno, pues ahora mismo sí, pero generalmente no. Porque cuando llega el otoño, el invierno, suelen estar las calles muy, muy sucias, sobre todo por la caída de los árboles, debido a que son hojas caducas. Mm. Y suele estar muy sucio. Luego la recogida de basura, bueno, pues también deja mucho que desear, porque las papeleras de aquí de los parques suelen estar llenas de basura. ¿Cómo está la sanidad de este barrio? Bueno, pues yo creo que es un barrio un poco viejo en cuanto a la población que vive, aunque hay colegios, se ve, ¿no? Hay parques donde puede venir la gente joven, pero yo creo que es un barrio que se está quedando un poco anticuado. También a lo mejor es porque está un poco a las afueras del centro, está un poquillo lejos, a 25 o 30 minutos, y la gente joven, sobre todo los estudiantes, buscamos una zona más céntrica, debido a que aquí solo hay una facultad, que es Bellas Artes y Psicología, y la gente joven suele buscar zonas más céntricas. En lo que vamos de investigación, hemos visto que el barrio es muy limpio. ¿A ti te parece que está limpio? Sí, sí está limpio, sí. La verdad es que Salamanca está limpio en general y este barrio no es una excepción. ¿Crees que en este barrio hay mucha limpieza o no? Limpieza, sí, solo hay limpieza. El problema de este barrio son las hojas, cuando la recogida de hojas, que las recogen muy pocas veces. ¿Y la seguridad sobre tu kiosco o sobre la ciudad? ¿Debería haber más seguridad o está bien así? En esta plaza sí hay bastante seguridad. Viene la policía local bastante tarde, muy menudo. Vienen. O sea que tú lo dejarías así, ¿no? Sí, en un principio sí. Vale. ¿Cómo está el centro de salud? ¿Está bueno? El centro de salud sí está bien, es un centro nuevo y sí hay médicos bastante cualificados para allí. Personal hay bastante, lo único que hay mucha lista de espera. Vale. ¿Y qué tal ves tú que eres aquí, que tienes un negocio? ¿Aquí es buena sitio para tener un negocio? ¿O? Aquí funcionan negocios pues como este, que son del día a día. Por ejemplo, hay una tienda de zapatos, por si hay una zapatilla, la cerraron. El negocio de día, sí, lo que es torería, kioscos, tienda de alimentación. O sea, eso funcionaría eso bien. Eso sí funciona, sí. Luego el resto, por ejemplo, tienda de ropa, eso pues no funcionaría en este barrio solamente. Bueno, pues muchas gracias, señor. Nada, a vosotros. Y nada. Gracias. A vosotros. Hemos visto también que hay pocos comercios pequeños. Y sabemos por sus dueños que Carrefour es una competencia dura. ¿A ti qué te parece? Sí, desde luego. Desde luego. Aquí, por ejemplo, en la Plaza Burgos hay muchos locales comerciales. Abrí una vez una zapatería ahí en la Plaza Burgos y que no tiró para adelante. Y el tío era un profesional fantástico. ¿Vale? Ha abierto Los Chinos, pero Los Chinos es que es algo especial. Hay una carnicería enfrente, que es la carnicería de esa grande, creo que se llama, que está fenomenal. Y es muy difícil competir con la carnicería del Carrefour. ¿Eh? Pero lo que es comercio pequeño es cierto que no hay, porque lo tenemos a Carrefour al lado y eso, vamos, fagocita todos los pequeños comercios que pueda haber. ¿Eh? ¿Y nos puedes contar algo sobre los medios de transporte en el barrio? Sí, hombre, aquí vienen dos líneas de transporte, que es la 9 y la 12, ¿vale? La 9, las dos bajan al centro, lo que pasa que la 9 va desde aquí hasta el Zurguén, ¿sabéis dónde está el Zurguén? ¿Vale? Por la carretera de Béjar allí, y la 12 hace otro recorrido, no sé exactamente cuál. Aquí el único defecto que veo es que, por ejemplo, no podemos coger un medio de transporte para ir a los hospitales. Sabemos uno de los límites del barrio que nos han señalado por debajo del Carrefour discurre un carril bici. Y sin embargo no hay ni un metro por el barrio. A pesar de que tiene anchas calles que lo podrían fácilmente permitir. ¿A ti qué te parece? Sí, estaría muy bien hacer el carril bici. Sí, sí, sí. Van a hacer un carril bici, creo, tengo entendido, no lo sé, todo lo que es hasta el Mántico, está proyectado hacer hasta el Mántico desde... Sí. ¿Nos pueden hablar sobre la participación de los vecinos? ¿Sobre la participación de los vecinos? Sí. Pues hombre, no mucho, aunque yo soy socio de la asociación de vecinos que hay aquí, o que sea, funciona. ¿Conoce la asociación de vecinos? Sí, claro, 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 soy socio de la asociación. Tiene allí, para los niños, tienen baile moderno, pilates, yoga,
tienen, actividades hay para... Eso te estoy diciendo. Tiene pilates, yoga, tiene un montón de cosas. Aparte de que organizan las fiestas del barrio, que son el día 25 de julio, ¿vale? Que es Santiago Apóstol, pues hay unas, hay fiestas, hay verbena, organizan hinchables, organizan esa misma tarde una carrera, bueno, una serie de actividades que organiza la, la asociación. Y luego tenemos cine de verano por la noche, pues una película así infantil y tal. ¿Y qué necesitas tú mejorar, de mejorar el barrio? ¿Qué necesitarías? Pues la verdad es que ahora no me he parado a pensarlo, porque yo considero que es un barrio muy bueno, está fenomenal. Está muy cerca de, del centro, mucha gente joven, mucha zona verde, ¿vale? Ya no he estado mal y lo que más me ha gustado es que hemos salido y hemos hecho parkour. Lo de la mujer está con el muñeco, pues me impactó mucho. Es lo que más me ha impactado. Y me ha gustado en realidad todo. A que hemos salido con los compañeros de clase, a que hemos disfrutado de una mañana bastante buena y ya está. Me gustó lo del Carrefour, entrevistar a las personas que salían de la aplicación de la compra y me gustó lo que dijeron, todo eso. Sus reacciones también. Bueno, y ha sido muy bueno. Yo creo que mis compañeros y todos nos ha gustado. Bueno, pues esperemos que os haya gustado. Y sobre todo un poco a aprender y os animo a jugar a ser periodistas para así saber cómo comunicaros con la gente, aprender un poco sobre la historia de vuestro barrio, un poco de todo. Resume, que queremos animar a los alumnos de este instituto para seguir en este camino. Y bueno, y nos gusta mucho a ser periodistas. Hasta pronto, que ya llega el verano.